pero ahí no encontraron ningún problema. Entonces descartaron problemas de equipos y vieron que el problema era un tema de cableado. Es por eso que se han demorado en poder levantar este reportaje. Paralelamente se llamó a dos grupos más que vinieron muy rápidamente, este equipo técnico de Corpac, muy rápidamente hacia la zona del problema para también comenzar a buscar dónde exactamente estaba el cortocircuito que se había generado. También paralelamente el equipo de riesgo operacional de Corpac comenzó a evaluar y a tratar de poner la segunda pista en uso, ¿no? Todos bien saben que tenemos un problema con esa torre de control, todavía no se ha entregado completamente por parte del LAB y ya se ha visto, se midieron los riesgos, porque la primera consigna que nos dieron fue primero la seguridad de los pasajeros y de las aeronaves y de las operaciones en sí. Entonces se evaluó, por eso que se demoró un poco más de lo normal, porque esa pista, como les digo, la torre de control estaba cerrada, en automático se prendieron las luces de esa segunda pista y la torre de control con nuestro personal de controladores aéreos fueron hacia esa torre de control y se pudo, después de los análisis de riesgo, aperturar la pista. Esa pista se aperturó a la 1:55 de la mañana. Pero los trabajos en tierra todavía continuaban. Se detectó la falla a las 4:35 de la mañana, se levantó la falla ya, hicieron las pruebas y ya encontraron realmente ya dónde estaba el cortocircuito, lo repararon, pero ahí tuvimos una falla regulador que aparentemente se produjo ya también por estas constantes pruebas que habían estado haciendo. En automático se arregló el regulador y ya quedó operativa la pista, donde ya se iniciaron los vuelos. Aterrizó el primer vuelo a las 4:47, aterrizó el primer vuelo de... Más de 10 horas para solucionar este problema. ¿No se tenía un plan de contingencia para evitar todo lo que ha ocasionado esta para de más de 10 horas? Sí, existe un plan de contingencia, pero no para estos casos, porque estos casos ha sido un tema de cableado que está debajo de la tierra. Y nunca ha pasado en esto, este cableado se instaló en el 2010 y es la primera vez que pasa un tema así. ¿Y por qué no había pasado? Porque nunca había pasado, es un tema que viene debajo de la tierra, vienen unos cables que vienen con un aislante y bueno, parece que ha habido un sistema un pequeño de mantenimiento cableado para ese tipo de casos, para prevenir esas situaciones que afectan finalmente a los pasajeros. Estamos hablando que estamos dejando mal parado a nuestro país con esta situación. Para ese tipo de cableado no existe un mantenimiento programado. Lo que sí existe para todos los que son los equipos, las luces y los reguladores, pero para ese tipo de cableado no. Buenos días, estamos en directo con la RPP. Usted mencionaba que... en este caso, porque la situación se puede volver a repetir y es lo que temen los turistas y los pasajeros nacionales, que la situación, pese a que esto prácticamente no es muy antiguo, no estamos hablando de hace más de 10 años de cableado. Se tiene previsto reparar esta pista con LAB. LAB va a comenzar sus trabajos en diciembre o enero. Y nosotros teníamos programado hacer el cambio de todo el cableado, ¿no? Lamentablemente pasó esto actualmente. Señor Barrios, buenos días. Usted indicaba que esto se originó por un cortocircuito y desde ese cortocircuito, aproximadamente a las 6 de la tarde de ayer hasta las 4:30 que se restableció, se dieron otras afectaciones en el cableado y en el sistema del aeropuerto. ¿Hay algún sistema de contingencia para ello, para evitar más de 10 horas de espera y de perjuicio a los pasajeros? El problema que suscitó fue que al final se malogró un regulador más. Y ese regulador fue cambiado rápidamente porque sí hay un plan de contingencia para eso. Uh-huh. Pero un cableado interno debajo de la pista no estaba previsto. ¿Quién es el responsable? No estaba previsto, pero ¿cuál es la solución finalmente? Tendríamos que hacer, analizar. ¿Ya no saben quién es el responsable? No, eso es motivo de una investigación. Ahora estamos en vivo para América Noticias. Por favor, señor Rey, señor Barrios, ¿qué se va a hacer con los pasajeros afectados? ¿Cómo es que Corpac va a reaccionar o, en todo caso, compensar a estas personas que están perdiendo horas de vuelo y dinero, sobre todo? Sé que la DGAC ya conversó con las empresas aéreas y ellos son los que van a tener que ver cómo solucionar el problema para estos pasajeros que han sido... La responsabilidad es de Corpac, no de las aerolíneas. Así es, pero eso es lo que se ha previsto. Con la DGAC. Señor Barrio, ¿se puede confirmar que luego de este cortocircuito se dio una afectación más grande, que es lo que produjo esta demora en la llegada de... No, lo único fue el cortocircuito. Al haber pasado el cortocircuito, el problema era encontrar la falla. Ajá. Y en esa línea que tenemos, esos cables que tenemos a lo largo de toda la pista, encontrar dónde está el problema, eso es lo que ha demorado.
porque tiene que entrar por tapa de registro cada cierta distancia. Hay una tapa de registro donde uno mide y pone los para poder medir el cableado interno. ¿Cuántos pasajeros se ha afectado en total? ¿Se tiene el promedio? No, sé que son 129 vuelos que se han afectado. La cantidad de pasajeros, bueno, dependería de cada aeronave, cuánto capacidad tiene. Bien, Verónica, también tenemos aquí al ministro de Transportes y Comunicaciones, señor. Por favor, coméntenos primero, ¿va a haber alguna sanción para Corpac o para Lima Airport Partners? ¿Cómo va a actuar el Ministerio de Transportes? Mire, estamos en principio ante un evento fortuito. No es un evento vinculado a problemas de mantenimiento, es un evento fortuito. Lo que ha hecho Corpac es atender inmediatamente este evento fortuito y resolverlo. Ha tardado entre las 6 de la tarde y las 4 de la mañana resolverlo. Ya lo hizo técnicamente el equipo de Corpac, así que ya reinició las operaciones al aeropuerto. Así que aquí más que hablar de responsabilidad de Corpac, lo que hay es un evento fortuito y el trabajo de Corpac era responder ante eso y lo ha hecho con 3 cuadrillas de equipamiento técnico, ingenieros y técnicos en electricidad que han atendido la... ¿Me permite un momento, por favor, si fuera tan amable? Lamentamos y esta situación que claramente afecta a los pasajeros, que es totalmente inesperada e indeseada, y lo que se ha hecho es trabajar de la forma más rápida para poder restablecer la operación de la pista, y ya la pista está operativa en este momento, está normalizándose, ya hemos estado justo en la torre de control, ya han despegado 2 vuelos, uno a Cusco, otro a Chiclayo, y ha aterrizado un vuelo también que viene de Europa, y de Madrid, y están trabajando justamente para los vuelos que están en los distintos aeropuertos regionales también puedan llegar a Lima y resolver este problema. Es un evento fortuito, ya lo resolvió Corpa con su equipo técnico. ¿Hay sanción entonces? Bueno, en principio estamos hablando de un evento fortuito. ¿Habría sanción si hubiera un incumplimiento? Que en este caso no la hay. Pero es un evento fortuito del que se pudo prever. Es un evento fortuito del que cabía la sanción. Señor. Estamos hablando de un evento técnico. Estamos hablando de un cable que está enterrado y que por su naturaleza misma no hay ninguna contingencia. Lo que se hace, señor, es un mantenimiento del equipo electrónico que une a ese equipo, a ese cableado. Entonces lo que se ha hecho, lo que hace permanentemente Corpac es eso. Entonces, lo que tenemos que tomar en cuenta es que esto es un evento fortuito y ya Corpac lo resolvió. ¿Y cuándo fue el último mantenimiento? Bueno, eso habría que preguntarle a Corpac, caballero, cuál es. Corpac hará una rendición y una información sobre cuándo ha hecho el último mantenimiento del equipamiento electrónico. No, porque lo que yo he venido es a ayudar a resolver problemas, no a buscar culpables. Señor Pérez, para todo el público que lo está viendo, hemos estado hablando con todos los pasajeros, la mayoría del aeropuerto, que están afectados nacionales e internacionales. ¿Qué le diría a esas personas que están perdiendo tiempo, que están perdiendo dinero, incluso no pueden ir a ver a sus familiares que están graves? ¿Cuál es la respuesta que se les va a dar o, en todo caso, cómo se les va a... ellos? A ver, nuevamente, permítame, hay eventos como estos que son eventos fortuitos, que no son ocasionados ni por las aerolíneas, ni tampoco por Corpac, ni tampoco por LAP. O sea, ninguno de los 3 actores, en este caso en la cadena aerocomercial, tiene una responsabilidad en la medida que estamos hablando de un evento fortuito que sea determinado que así es. Entonces, por supuesto, lo que ocurre en este caso es que las aerolíneas van a reprogramar a quienes estuvieron, vieron afectados sus vuelos y los suspenden. Eso es lo que están haciendo y estamos trabajando justamente para que cuando ocurran este tipo de eventos que son totalmente imprevisibles y fortuitos, rápidamente podamos responder y resolver el problema. Ministro, una vez pasada la emergencia, ¿qué sanciones deben tener los responsables? Nuevamente, la determinación... definitivamente no está bien, y esto ocurre con mucha frecuencia en muchos aeropuertos del mundo, que hay problemáticas internas, en este caso eléctrica, que generan la suspensión permítanme por favor, que permiten la suspensión de los vuelos. Y estamos hablando nuevamente, la determinación de si es responsables o no es un proceso que viene luego. Lo que estamos aquí resolviendo es primero la operación. O sea, primero veamos cómo se resuelve el tema, ya está el aeropuerto operativo. Lo que hay que hacer ahora es ver cómo ayudamos a las aerolíneas a que puedan reprogramar sus vuelos y de esa forma reducir el impacto en los ciudadanos. La determinación, me permite... ¿Las gafas que los ciudadanos han hecho, nuevamente, se le va a reembolsar?
No, pues, porque estamos hablando de un evento fortuito, señorita. Entonces, sí, el pasajero tiene que conformarse. No es que tiene que conformarse. Lo que se está diciendo es que estamos justamente pidiendo las disculpas porque justamente es un evento inesperado que nadie desea, pero lo que ocurre es que se va a reprogramar justamente esos vuelos. Así ocurre en todas partes del mundo cuando hay suspensiones de vuelos por tormenta, y a veces mucho más, señorita. Ministro, ¿qué pasa con la pista número dos? Pérez Reyes, el tema pasa porque si la pista, segunda pista, hubiera estado operativa, este tema habría sido un tema menor, porque lo que habría ocurrido es que simplemente se habría dejado de operar la pista 1 y la pista 2 habría sido la que hubiera atendido. ¿Por qué no se habilitó la pista 2? Bueno, ahí justamente el LAP tiene la responsabilidad de esto porque ellos tendrían ya que haber tenido la torre de control operativa plenamente y por lo tanto la pista también. Entonces ahí, bueno, el LAP está en el proceso de reparación, de sustitución de los vidrios que debieron estar ya instalados y no lo están, que recién lo van a estar, nos indican, en el mes de septiembre. Yo creo que esa es una respuesta que tiene que dar LAP, porque es la empresa que está... Hay una mala comunicación porque indicaron en un primer momento que la pista 2 se iba a habilitar porque estaba habilitada, valga la redundancia, y ahora usted nos dice que no es así. La pista 2, desde el punto de vista concreto, está habilitada. Lo que ocurre es que los operadores, los controladores de tráfico, lo que indican es que no pueden operar desde esa torre de control porque hay problemas técnicos en la torre. ¿Cuándo se indicó eso? ¿Por qué no se ha solucionado hasta ahora? Eso se informa, señorita, esto se ha informado hace más de un año. ¿Y por qué no se ha solucionado? Justamente lo que tiene que hacer LAP es resolverlo. Ellos han planteado la solución de este tema y por eso nos han indicado primero que en julio y ahora en el mes de septiembre se va a resolver el tema. ¿Este año no hubo ninguna solución dada preventiva? Permítame un ratito. Hace un año ya se sabía, nos dice. Por supuesto. Sí, la solución es que ellos van a cambiar esos vidrios. Pero cambiar los vidrios... ¿Cuándo se estableció esa solución? Eso se planteó el año pasado, después de que se detectó... ¿Cuándo se iba a ejecutar? Iba a ejecutar inicialmente en julio y ahora LAP está planteando que lo va a hacer en septiembre. Encargar unos vidrios de este tipo no es como ir a comprar vidrios acá a la vuelta de la esquina, señor. Esto implica varios meses de producción de esos vidrios. Son vidrios especiales que aíslan el ruido, aíslan la temperatura. Entonces, eso es lo que tiene el LAP ahora que explicar cuándo va a ser la entrega de estos vidrios que va a permitir la operación de la segunda pista. Bueno, lo que estamos trabajando justamente es revisando la electrónica para... Justamente ahora, a lo largo del día, vamos a hacer un segundo chequeo de los equipos reguladores, que es la parte electrónica, para asegurarnos de que ninguno de ellos se haya afectado como consecuencia de estas intervenciones que hemos estado haciendo por la reparación. Uno de ellos, de hecho, se afectó. Entonces, se sustituyó rápidamente. Entonces, ahora lo que se va a hacer es ver si los otros reguladores están operativos y no tienen ningún problema para rápidamente cambiarlos y evitar tener este problema nuevamente. Okay, gracias. ¿Ok? Muy amable, gracias. Buen día. I can't see the issue. Yeah, believe me, I need to keep myself in line. But I